Gabriel Gamer. Come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. ¿Qué pasa, Gabron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash of Clans. Vamos a intentar... Vamos a probar la máquina bélica al 5, que por fin ya está aquí. Ya la tengo. El otro día la dejé, pues, haciéndose. Y hoy vamos a probarla en batalla. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver cómo... ¿Cómo puedo, pues, experimentar cositas con ella? Que está muy, pero que muy bien, vale. Toda esta zona la podemos dejar, yo no sé. Me parece a mí que me van a dar caña por todos los lados. Entonces lo que puedo hacer es, mirar, voy a tirar uno aquí. Nada más por ningún lado, vale. Y ahora ese vendrá. Pues cuando venga, veré a ver dónde va. Y tiraré, según dónde venga, pues por un lado o por otro. Vale, va directamente ahí. Vamos a tirar por aquí y por aquí. Vamos a intentar limpiar esa zona con los dragones. Entonces ya meternos para adentro con lo que tenemos que ir. Voy a tirar la máquina bélica. Vamos a ir a tirar el poder a saco. Venga, va, métete para adentro. Tengo que cargarme la máquina de globitos, como sea. Vale, se morirá. Pues antes de que muera tengo que... Vale, vale, perfecto. Otro poder de la máquina bélica. Venga, vamos a tope de maquinita. Dale caña a las defensas y... ¡Oh! ¡Qué castaña se lleva de...! ¡Madre mía, por favor! ¡Aguanta! ¡Trata de aguantarlo! ¡Tratar de aguantarlo, por favor! Tengo que ir a por el ayuntamiento este como sea. O sea, que le dé un toque, aunque sea. ¡Venga, dale un toque, por favor! ¡Venga! ¡Vale, perfecto! Y ahora tenemos dos babies que tienen que cargarse todo. Eso lo veo muy complicado. Solo quedará un baby que se carga una cosa, otro baby que se... O sea, el mismo baby que se carga la otra. No te vayas a por el machacador, vete a por lo que te está atacando, hombre. Pareces retrasadito. No sé si tendrás vida suficiente. Esto va a ser in extremis. Tenemos un 97%. ¡Bien! 100% más justo que Justini. O sea, esto ha sido... ¡Madre de Dios! ¡Cómo se me han puesto las tetas de duras! ¡Por favor! ¡Qué presión! ¡Qué cosa! ¿Habéis visto lo mismo que yo? 100% y victoria, y él se queda con un 94. O sea, es que ha sido... ¡Wow! Aunque no hubiera cargado a aquella torre de arqueras, tenía un 97, hubiera ganado. Pero... mola hacer el 100. Mola hacer el 100%. ¿Para qué nos vamos a engañar? Mola y mucho. Claro que sí, hombre. 28 copitas, nos colocaremos ahí en... Bueno, 3059. Yo creo que esto es prácticamente récord. Récord mío. Bueno, y lo que vamos a hacer es volver a atacar, ¿vale? Para... Bueno, qué... ¡Oh! ¡Qué manera de sudar! Y qué manera de... ¡Qué presión este juego! ¡Cómo me pone! ¡Me encanta! ¡Me encanta el nuevo Clash of Clans! ¡Claro que sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y voy a esperarme, ¿no? Porque son 3 minutos y pico ya de máquina bélica que hay que esperar. Pues hago un pequeño corte y ahora vuelvo, amigos. Vale, los 3 minutos me han venido bien, para relajarme, porque no veas qué presión en esa partida, por favor. Vamos a jugar otra, y a probar otra vez esta máquina bélica al 5, que muchos de vosotros quizá ya la tengáis, pero yo no, tío, y me está gustando. Vale, está todo muy, pero que muy junto aquí, y eso, todo lo de aire, y eso me va a perjudicar muchísimo. Vale, primero de todo voy a tirar uno en cada lado, porque así cuando vengan ya sabré dónde están. Y eso es porcentaje extra, que quieras que no, a veces se ganan las partidas por porcentaje, no es todo, tiene por qué ser 100%. Vale, por aquí creo que esa máquina no llega. Por ahí vendrá este, por aquí tampoco. Vale, y de momento no están activadas nada. Vamos a tirar esto. Perfecto. A ver ese Tesla como molesta, por favor. Está por aquí. Y me estoy guardando la máquina, no sé por qué, pero me la estoy guardando. Cuando no haya muchas defensas voy a tirarla. Vale, la tiraré por aquí, que no hay muchas defensas. Defensas me refiero que me molesten a la maquinita, ¿eh? Vale, vamos a tirar esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a darle el poder a la máquina bélica, claro que sí, para que regenere vida. Y yo creo que si nos cargamos esta, quizá con la máquina sola podamos llegar hasta el final, que no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Venga, vamos a ir dándole. No, no podremos llegar porque hay mucha cosa dándole. Y el machacador tiene muchísima, pero que muchísima
Lo estoy guardando, me dices. ¿Por qué tú lo guardas? Porque quiero el poder pegando al machacador. Porque a la que me pegue una me va a destrozar, ¿veis? Ah, no, no ha sido posible. Bueno, 75%, dos estrellas. Tiene las defensas subiditas. Yo creo que habré perdido. Yo creo que habré perdido. Sí, ¿veis? Me ha hecho un 100%. Wow. Y él tiene la máquina bélica con lo mismo que yo. Pero él tiene la máquina bélica al 1. O sea, me ha humillado. Sí, me has humillado, Galán. A ver cómo lo has hecho, tío. A ver cómo atacas. Porque si tú atacas mejor que yo, pues yo tendré que saber cómo se ataca para aprender, ¿no? Y si no, para cambiar mi base. Vale, tú tiras primero esto para abrir la zona. Babies. Y ya va a por todo, pues de manera separada. Que vayan dando las defensas aéreas. Es que mis defensas aéreas son tan penosas, Kibrons. Acabo de mirar y tengo una a nivel 2. Y la otra a nivel 3. O sea, que es... Bah. Nada, ya lo tiene hecho. Claro que sí. Bueno. Pues nada, no me voy a quedar así. Voy a ganar una otra partida, hombre. Vamos a ganarla. Y vamos a ganarla ya. No tengo ganas de esperarme porque si no... Esto no puede ser. No puede ser tanta espera que me pongo más nervioso aún. Y había dicho que me había venido bien la espera. Pues no sé yo. No sé yo. Bueno, ¿yo qué hago ahora, tío? Es que... Vale. Este por aquí. Este por aquí. Y tú te vas a encargar de todo esto, va. Y encárgate rapidito. Claro que sí. Claro que sí, guapi. Chic para ti, chic para mí. ¡Vamos! Venga, dale caña. Perfecto. Voy a ir por aquí para entender un poquito por aquí, porcentaje y demás. Vamos a ayudarle, que está un poco solo. Y vamos a ir a por esa defensa. Venga, va, hombre. Vamos a darle caña. Vale, este por aquí. Este va a acabar con eso, este con esto. Vale. Y acabaremos con el de este. Vamos a ir a por esta. Esto por aquí. Y vamos a ver si con el poder acabamos antes. Madre mía, es imposible, Kibrons. O sea, es que es imposible. Yo no sé cómo lo hacen para llegar al centro cuando tenemos todas las defensas aéreas ahí metidas. Tengo que subir otras tropas, lo tengo clarísimo. O sea, 58%, una estrella. Me ganan sí o sí. Me está siendo difícil, me está siendo muy difícil esto. Tengo que... Voy a subir otras... Otras tropitas, Kibrons. Vamos a subir otras cositas. A ver cuánto tengo. Es que solo puedo subir rompemuros, hijo de mi vida. ¿Cómo puede ser que solo pueda subir rompemuros? Me voy a ahorrar el elixir para subir, pues, gigantes, por ejemplo. Esta base, quizá, con gigantes y arqueritas por detrás, hubiera sido mucho más fácil. No lo sé, no lo sé. Pero vamos, que la máquina bélica me está haciendo... No me ha hecho ganar ni perder, pero... Soy manco. Y al ser manco... Da igual que tenga la máquina bélica al 5, ya lo estáis viendo. ¿A que sí? Claro. Bueno, es lo que hay. Rival, acaba ya. Acaba ya para saber si he perdido o he ganado. Y entonces, pues, estará bien, ¿no? Saberlo. Claro que sí. Hemos perdido. Bueno, no bajamos de las 3.000 copas de milagro. Y esto no queda así. Vosotros, si conocéis al señor Kibron, ya sabéis que no me voy a ir de un vídeo perdiendo dos y ganando tan solo una. Así que ¡vamos! ¡A por la de la victoria definitiva! Esta me gusta. Y dirás, ¿por qué, Kibron? Pues porque sí, si está todo muy junto. Sí, pero está todo muy junto ahí, ahí. Y esta maquinita bélica se va a cargar a eso. Como que me llamo yo Kibron. Venga, va, le damos caña. ¡Pum! Venga, pam, pam. Vamos a ir limpiando ya la zona esta. Perfecto. Venga, va, Kibron. Claro que sí. Guapi. Venga, vamos, vamos. Esto está perfectamente conquistado. Y vamos a ganar de manera fructífera, muy buena y muy rentable. Ecológicamente, claro que sí. ¿Veis como cuando una defensa está más hecha a mi estilo? Da igual que sean tropas fuertes, que acabamos con ellas. Ahora he hablado antes de tiempo, ¿no? No, acabaremos con ella seguro. Pero es lo que os digo, Kibrons, que es que hay bases que están muy bien hechas y a mí se me atragantan. De momento, en esta partidita se me han atragantado dos y yo he ganado dos. Bueno, no, he ganado. Vete a saber si he ganado.
o empatado, vete a saber, porque el rival está atacando todavía y no lo sabemos. Y bueno, pues es lo que hay, es lo que hay. Bueno, ya habéis visto, la máquina bélica al 5 realmente va muy bien, ¿vale? Aunque yo sea manco y no sepa usarla todavía al 100%, ya os traeré un medio tutorial de cómo usarla perfectamente, porque yo ahora mismo no lo sé, o sea, la he estrenado con vosotros ahora mismo. No tenía ni idea de cómo se usa. También te digo, ¡victoria! ¡Claro que sí! También os digo que claro, es que me cuesta horrores el tema de estar mirando cómo estoy atacando y ver que vuelve a tener el poder y vuelve a tener... No estoy acostumbrado a que vuelvan a tener el poder tan rápidamente. Así que nada, Kibrun, si os ha gustado el vídeo, un like bien gordo, comentar lo que os dé la gana, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo, mucha suerte en vuestros ataques. ¡Kibrun Gamer, baila conmigo!